yo me fui a hacer el PCR por su gestión y porque iba a ir a visitar a mi mamá en ese momento. Me fui a hacer el PCR y al día siguiente se me notificó que estaba positivo y ahí se te viene el mundo abajo. Justo el día de Navidad a las 6 de la mañana se me confirman de que yo estoy positivo. La verdad las cosas como que uno cuando lee que dice positivo realmente le toma el peso a esto y concientiza lo fuerte que puede ser. Yo me hice un PCR, salió positivo y para tranquilidad de mi familia decidimos que era mejor que me fuera a una residencia sanitaria. A mí me tocó igual pasar Año Nuevo en la residencia. Entonces eso igual fue bien crítico, por decirlo así. El estrés psicológico que se genera es bastante fuerte, porque uno no puede salir, no puede ver a su familia que los ve habitualmente, o tampoco tiene mayores distracciones. Entonces el estrés que se genera es bastante complejo. El costo emocional, eso es lo más complicado de la enfermedad. Saber que puedes estar mucho tiempo fuera de tu casa, lejos de tu familia, o el riesgo de contagiar a tus seres queridos. Fui enviado a una residencia donde fui muy bien tratado, muy bien cuidado también, cómodo, pero este tema del COVID no es un resfriado normal. Este tema, yo inicialmente tenía una licencia de 11 días, pero yo me compliqué un poco más porque durante 15 días a mí no me pudieron parar la fiebre. Fue muy complejo desde el punto de vista emocional, primero que nada, porque teníamos a nuestros colegas afuera, teníamos a colegas que estaban muy mal. El caso de Roberto Pozzo, conectado, entubado, no sabíamos, con una evolución negativa en algún momento. Entonces era complejo y por otra parte nuestros otros colegas, igual algunos con síntomas, otros no, otros con aislados, sin comunicación. Fue tremendo desde ese punto de vista porque eran nuestros colegas con los que estábamos todos los días, estaban fuera, estaban enfermos, se sentían muy mal algunos. Y por otra parte nosotros con una carga acá, un nivel de estrés alto. Estábamos solos y teníamos que hacernos cargo de todos los trabajos y dar la continuidad a la planta. Afortunadamente con Fernando pudimos echarnos los problemas a la espalda y salir adelante. Yo creo que más que respetar los protocolos hay que exagerar los protocolos. Yo estoy seguro que las personas de mi equipo se cuidaban, que respetaban los protocolos. Sin embargo, tú te descuidas un instante y te puedes enfermar. Que aquí no solamente está referido mi colega, también está la familia de él, está mi familia. Está el caso de Roberto, es tremendo, aquí está en juego la vida. En este caso de este brote, lamentablemente de los cuatro contactos estrechos laborales, uno de ellos, Roberto, aún está hospitalizado, ha pasado más de un mes desde su contagio. Hemos podido percibir la preocupación de la familia, la preocupación de los compañeros de trabajo, de lo que significa, de las consecuencias incalculables que puede tener el contagiarse de COVID. Y por eso mismo les pedimos a todos los trabajadores que no bajen la guardia, que mantengan las medidas preventivas siempre en su desplazamiento, en su permanencia en la planta, en sus casas, contagien a su familia de esas medidas, porque hemos podido verificar en el tiempo que la mejor forma de evitar un contagio es manteniendo tres reglas básicas: la distancia, el uso de mascarilla y el lavado frecuente de manos. Eso nos permite resguardarnos, y esa convicción de que esas tres medidas, en el ámbito que yo me mueva y en el ambiente que yo me mueva, si yo las mantengo presentes, voy a evitar un contagio. Y esa convicción la tenemos con hechos a través de estos 11 meses que ha durado la pandemia y en el momento que estamos para hoy.